Ya a meses de haberse estrenado, Avengers Endgame sigue siendo una película sumamente hablada y discutida. Drama, acción y epicidad fueron los platos fuertes de esta cinta, y en general, a los fans y no tan fans les encantó. Aún así, como toda película, esta también tiene sus ciertas fallas y agujeros en el guión, mínimos e ignorables en su mayoría, pero hay uno que ha dado bastante que discutir entre la comunidad. ¿En realidad se debería detener a Thanos? Porque sí, la película nunca te da una verdadera razón para detener a Thanos. Más bien, te afirman que fue bueno lo que hizo y que los Vengadores, básicamente, solo quieren eso, vengarse. Entonces, ¿por qué corregir lo que hizo? Pues hoy, planeo discutir un poco sobre esto y darles a entender mi opinión sobre por qué sí había que corregir el mal hecho por Thanos. Ok, desde el inicio. Thanos quería reunir las gemas del infinito para aniquilar a la mitad del universo y así evitar la sobrepoblación, cosa que logró, lo cual trajo una clase de equilibrio a todo lo conocido. La vida, por lo menos en la Tierra, comenzó a prosperar y 5 años después de que este chasqueara los dedos, todo iba para mejor. Al reducirse la población, también se redujo la contaminación y, obviamente, la tasa de recursos naturales utilizados, así que en general, el mundo prosperaba, y la humanidad podría hacerlo también. O sea, todo chido. Pero en realidad, no todo es chido, y de aquí es de donde se genera mi punto de por qué detener a Thanos. La razón más fuerte es el tema de la moralidad, ya que el titán loco asesinó a miles de personas, las cuales en su mayoría tenían familia, sueños, amigos y metas que cumplir. O sea, en su mayoría eran gente de bien, y él simplemente las eliminó sin ellas haber hecho nada más malo que nacer, afectándolas no solamente a ellas, sino a sus familiares y amigos que las apreciaban. Y de aquí, de hecho, sale mi otro punto. En lo general, sí, el planeta mejoraría. Menos contaminación, menos recursos gastados, menos gente en el metro, pero solo hasta ahí. En realidad, no se puede afirmar que la humanidad avanzaría para mejor, porque sencillamente existiría el recuerdo de lo que fue. La gente quedaría traumada completamente por este genocidio masivo. Los padres que perdieron hijos nunca lo superarían. Los que perdieron amigos quedarían marcados por siempre. Hasta es posible que muchos cayeran en la locura, porque la cruda realidad es que están vivos por pura suerte. La cruda realidad es que son tan insignificantes que pudo venir un extraterrestre y borrarlos sin más. Aunque el planeta esté, literalmente hablando, vivo, la razón para existir, para moverse, para reír, de todas las personas, sencillamente desaparecería. Lo que es realmente vivir, dejaría de tener significado. Y aunque haya personas que logren avanzar, lo harían con una cicatriz enorme en el alma. Cicatriz que heredarían las nuevas generaciones, las cuales temerían siempre que ocurriera otro desastre como ese. Thanos realmente no salvó a la humanidad, solo la condenó a vivir en un mundo de oscuridad y pena. Por estas razones es que yo soy completamente Team Avenger. Thanos cometió un acto que, en lo más básico de todo, va en contra de mis valores, y creo que en contra de los valores del planeta en general. Y que este acto no vaya en contra de sus propias creencias, no significa que tenga permitido ignorar la de los demás y forzar su propia opinión sobre todos. Estos son suficientes motivos para detenerlo, o en el caso de Endgame, para corregir lo que hizo. Entonces cuéntame, ¿qué opinas tú?
¿Piensas como yo y consideras que sí hay que detener a Thanos? Déjame tus comentarios. Y si te gustó este video, no te olvides de dejar tu hermosísimo pulgar arriba. Y si te gusta también este tipo de contenido, pues suscríbete al canal para que puedas disfrutar de mis otros videos. Adiós, moguls superheroicos.